Al mes de diciembre suma más de 307 personas fallecidas por coronavirus o neumonía típica en el municipio de Orizaba. El número de muertos, pues andamos en los 190 casos. Sin embargo, pues esos son los que son atendidos por el sector salud, los que están declarados a través de la Secretaría de Salud y a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros, a través del Registro Civil de Orizaba, hasta el día de ayer tenemos 307 personas fallecidas. En la entrevista explicó que en el municipio desde marzo se declaró el uso obligatorio del cubrebocas, se instalaron filtros sanitarios en las entradas del municipio y aplicaron diversas acciones para frenar los contagios. Pero a pesar de las medidas, hay una infinidad de casos de personas enfermas por coronavirus y oficialmente se han dado cerca de 2.500 casos de personas enfermas. Agregó que todas las medidas continúan aplicándose y es por eso que se suspendió la Feria del Juguete y se analiza la operatividad de algunos otros atractivos como el recién inaugurado Planetario, que aún no se ha abierto al público por la pandemia. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.